país tenemos a la India y nuestro invitado nacional es Aguascalientes. Durante el video les voy a estar mostrando algunas de las actividades, la vida nocturna y toda la gente que dan aquí, aparte de otros lugares que pueden visitar en Guanajuato para aprovechar su visita. Así que no te lo pierdas. Mirador del Pipila, tal vez el mirador más popular en México. Es ideal para obtener una vista panorámica de la ciudad, tanto de día como de noche. Construido en 1939, en honor a Juan José Martínez, el Pipila. El templo de San Cayetano. En 1765, Antonio de Obregón, que era el dueño de la mina aquí en La Valenciana, él le pide a este santo, a San Cayetano, que si su mina le da dinero, él le va a mandar construir una capilla. Entonces, durante esta época, su mina suele ser la en la que se extrae más oro y plata a nivel mundial, siendo el 66% de todo lo que surge de aquí, y asimismo mandan construir esta iglesia. Un detalle muy interesante de esta iglesia que tenemos aquí en un costado es que no está terminada del todo. ¿Por qué? Porque durante esa época el clero mandó decir que no podía tener dos campanarios, ya que para tener dos campanarios tendría que ser considerada como una catedral, lo cual Guanajuato ya contaba con una, por lo tanto nunca se terminó. Vamos a iniciar aquí al ratito, vamos a dar comienzo a nuestro recorrido minero. Antes de entrar a la mina, empezamos el recorrido alrededor de unas maquetas. Estas maquetas muestran algunas otras minas que se encuentran en Guanajuato, junto con uno de los templos más importantes, la catedral. Miren, él fue mi guía, él es Manuel Moreno. Él les quiere hacer una pequeña invitación. Todos los amigos y compañeros de aquí, de todo el país, vengan a conocer aquí la Bocamina. Esta Bocamina es una atracción turística 100% minera. Aquí se conserva todavía el mineral, donde se le puede mostrar que tenemos cuarzos, tenemos plata y tenemos todos los metales que son aquí usados en México. Es un recorrido muy bonito, como ven, él les puede dar un recorrido muy bien explicado, nos va a enseñar a lo largo de 60 metros cómo es que funcionó esta mina y aún funciona, pero ahora fue adaptada para el turismo, así que no se lo pierdan. Este museo es uno de los más impresionantes dedicados a la Santa Inquisición. La Santa Inquisición era un organismo dedicado a la supresión de la herejía en la Iglesia Católica. En este museo, sin duda, se encuentran todo tipo de objetos para torturar, de las maneras más crueles posibles. Te quedarás sorprendido al visitarlo. Buenas tardes, aquí los esperamos rumbo a carretera Valenciana y Camino Santana en la dulcería Ricardo, ¿sí? Para cualquier tipo de dulce típico y regional, aquí estamos a sus órdenes. Tenemos nopal con guayaba, crema de macadamia, crema de café, crema de coco y la tradicional crema de tequila. Museo de las Momias de Guanajuato. Aquí vas a apreciar restos momificados, la colección de momias naturales más grandes del mundo, contando con 57 ejemplares. Uno de los museos más impresionantes de México. Hasta la fecha, la explicación se atribuye a la ausencia de agua en el subsuelo y a la natural salinidad del terreno combinada con otros minerales, lo que le permitió a estos cuerpos poder momificarse de una manera natural. Thank you.
muy importante que no te debes perder, es una callejoneada. Está padrísima, ahorita vamos a ir con todo un grupo. Les voy a ir mostrando cómo es. ¡Comienza la callejoneada de la muerte! Así que el aplauso para la Tona Bizantina de Guanajuato. ¡Venga el aplauso! Tomamos lo que es la callejonada con la Tona Bizantina. Ellos son los chicos que nos hicieron que nos la pasáramos increíble y tienen un mensaje para ustedes. Hola chicos, los invitamos a la callejonada de Guanajuato, somos la Tona Bizantina. Aquí van a encontrar mucha alegría, mucha música, mucho buen ambiente, bromas, shows, monólogos. Vengan a las callejonadas con la Tona Bizantina porque se la van a pasar increíble. Así que no se lo pierdan. Estoy en el Mercado Hidalgo, es una muy buena opción para que vengan a comer o para comprar artesanías. Es la mejor opción para consumir local. La Alhóndiga de Granaditas fue uno de los principales escenarios de la lucha de independencia de México. Desde 1958 funciona el edificio como Museo Regional de Guanajuato. La fila estaba larga, pero no fue tanto el tiempo de espera. Pues ya llegué aquí a lo que es el Callejón del Beso y los balcones. Nos agarró la lluvia después de que nos venimos del Callejón del Beso, pero como se pueden dar cuenta, sigue habiendo mucha gente en las calles, nada más. Un paraguas, un impermeable, una chaqueta y ya con eso la haces. No vamos a parar el recorrido por unas cuantitas gotas de agua y ya. La catedral está dedicada a Nuestra Señora de Guanajuato. Es la escultura de la Virgen más antigua llegada a América. De arquitectura barroco y neoclásico, es un ícono de la ciudad. Se encuentra en la Plaza de la Paz, frente a la placa que nombra al centro de Guanajuato como Patrimonio de la Humanidad. La Universidad de Guanajuato es uno de los sitios obligados a visitar. Es un monumento histórico que se plasma en el billete de 1,000 pesos, pero sobre todo
representa el emblema de la educación superior en el estado y el país. La Universidad de Guanajuato es la quinta mejor universidad pública estatal de México. Si te gustó el video, deja tu like en la parte de abajo, suscríbete a mi canal y comparte este video con tus amigos que les gustan los viajes. Soy Andy Amador y recuerda, ¿por qué conocer un solo lugar si tenemos todo el mundo?